Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo espacio de opinión, nuevo espacio de comentario que hemos denominado Sin Tantas Vueltas. Primero, gracias a nuestros seguidores por su fiel participación en sus comentarios, en su información, en su material de apoyo que nos envían, que nos nutren y hacen posible este humilde trabajo de información y comunicación popular. Como Oficina de Prensa para América Latina, OPAL, no somos independientes. Nos debemos a un mundo popular y la clase obrera. Esta semana, a nuestro juicio, creemos que la noticia y la discusión se ha fijado en torno a dos temas, o varios temas en realidad. La aprobación de la reforma constitucional que permite el retiro del 10% del Fondo de Ahorro de Pensión AFP y el juicio a Martín Pradenas por violación y violencia de género. Desde lo formal, hemos visto cómo un mal gobierno no pudo cuadrar a su sector tras el voto de rechazo, ni la Cámara de Diputados ni el Senado. Y hemos sido testigos de cómo las oposiciones se solazan en una votación enorme contra el sistema de pensiones después de 30 años de decir que ella no se podía. Pero nos preguntamos, ¿qué realmente hay detrás de todo esto? Uno, los fondos de los que estamos hablando pertenecen a cada uno de los trabajadores y nos tratan como a niños diciéndonos cómo y cuándo podemos ocupar nuestros ahorros. Número dos, el grito popular que se consolidó en la revuelta el 18 de octubre fue el no más AFP. Sin esa lucha, que aún no acaba, esta reforma no hubiese sido posible. Dicho de otra forma, ni los diputados, ni los senadores, ni menos Sebastián Piñera, como asegura Carla Rubilar, quienes impulsaron esta reforma. Número 3. Hemos sido testigos de cómo empresariados, gobiernos, partidos políticos, medios de desinformación han salido a coro a enfrentar primero la ley, la idea de legislar, y luego guardar silencio después de la votación final. Pasamos de amenazas veladas a amenazas abiertas de los agoreros del miedo y anuncios de caos si se aprobaba el retiro del 10%. Al silencio incluso de lo más vociferante. Pero como dice el reconocido humorista vestido de blanco, sospechosa la wea. Número 4. Unidos los partidos de derecha, los partidos de las oposiciones, sacan sus técnicos, exministros, decanos de universidades, a advertir lo nocivo del retiro del 10%, sin esclarecer que los fondos de ahorro de capitalización individual son uno de los pilares en que se sostiene este sistema. Con esos fondos se financian sus negocios y sus ganancias. Claro, el retiro del 10% de nuestro ahorro es el caos, poco menos. Pero la pérdida del 15% por mal manejo de la administradora de fondos de pensiones AFP son parte del riesgo financiero, que por cierto nosotros no decidimos, pero que nosotros debemos costear. Quinto. Primero se amenaza y acusa que la decisión de los diputados estaría pasando a llevar la institucionalidad, un acto inconstitucional. Esa misma institucionalidad instalada a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar y que es una de las principales demandas de la rebelión popular de octubre, sigue intacta esa institucionalidad. Una institucionalidad que pone las reglas del juego a favor de los poderosos, con su asqueroso argumento de la estabilidad democrática, con un ingrediente, la famosa democracia de los acuerdos, acuñada a principios de los 90, en la cocina entre el empresariado, el soporte de la concertación y la derecha política y económica. Pero no solo hemos visto cómo nos amenazan con el miedo al futuro, futuro que es la ilusión de un lugar a llegar y que jamás alcanzaremos. Ciertamente nosotros preferimos el presente, donde la solidaridad,
y cooperación sean la base de la construcción de una nueva sociedad. También esta semana fuimos testigos de cómo el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, decidió la reclusión domiciliaria del imputado Martín Pradenas Durr por violación y abuso sexual entre el 2010 y 2019. Lo truculento de este caso son los personajes que concurren en él. El abogado defensor de Pradena, Gaspar Calderón, el mismo que defendió a Walter Ramírez, ex policía condenado por la muerte de Matías Catrileo, también abogado de Alex Smith, uno de los procesados en el caso Huracán, conocido caso de montaje policial. También aparece en escena Francisco Alanis Porcela, ex suegro de Pradena, conocido empresario de la zona de amplias influencias políticas, judiciales, militares y policiales. Luego de amplias manifestaciones a nivel país por la decisión del juez Gutiérrez, se revirtió la decisión en la Corte de Apelaciones de Temuco, dictándose prisión preventiva en el penal de Valdivia. Esto nos trae a la memoria otro suceso de otro Martín, en este caso Larraín. Martín Larraín, Martín Pradenas, tienen algo en común: su dinero, su influencia y poder. Y cuando esto entra en juego, aparecen expresiones como la embriaguez era de ella, no de Martín. Palabras textuales del abogado Calderón que defendió a Martín Pradena. Finalmente esta semana nos enteramos que se hace real el desconfinamiento. El paso a paso entra en rigor. Pero cuidado, esto no significa que la pandemia sanitaria haya terminado y que podamos salir tranquilos a la calle. No, significa que el empresariado y los diversos círculos de poder requieren a sus trabajadores en sus fuentes productivas. Pues quien piense en que está preocupado de nuestra sanidad mental o la salud de la tercera edad, está pecando de ingenuidad infantil, pues solo el pueblo ayuda y protege al pueblo. Violencia. ¡Oh, qué espanto! ¡Qué horror! Si la ejerce el poblador en defensa de sus derechos a manifestarse, se tropiezan para exigir el rechazo a la violencia. Violencia. ¡Oh, qué horror otra vez! Si la ejerce un estudiante luchando por sus derechos, corren los sirvientes del capital y sus amos a hacer un llamado como de buena crianza: la violencia nada engendra, solo el amor es fecundo. Violencia. ¿O son los terroristas? ¿O son cuando los trabajadores portuarios, los trabajadores precarizados, los que anuncian que se viene el hambre? Violencia. ¿Pero qué más violento que tu cajita de alimentos para Chile? ¿Pero qué más violento que el llamado a la nueva normalidad en periodo de pandemia? ¿Pero qué más violento que tus cuentas manejadas en las cifras de muertos, que el registro civil, que el DEIS, que las cuentas de Doña Petra? ¿Qué más violento que tu represión a las ollas comunes? ¿Qué más violento que tu represión a los pobladores? ¿O qué más violento el llamado al paso a paso? Esa es la firma de la democracia del capital: violencia y autoritarismo. Porque aquí hablamos sin tantas vueltas.